Bienvenidos a esta nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Muy buen martes para todos, mi nombre es Verónica Espuru y te acompaño con las noticias. Estas son las novedades. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de nietos 133. Docentes de Jujuy marcharon para exigir paritarias y rechazaron la contratación de precarizados. La Argentina alcanzó un acuerdo técnico con el fondo y recibirá 7.500 millones de dólares. Massa afirmó que hay un país de la producción y el trabajo y otro de la especulación y la deuda. Massa visitó Almirante Brown y se interiorizó sobre la seguridad en el transporte público. Kicillof, vamos a seguir trabajando para que la provincia esté integrada de forma transversal. Santoro presentó su propuesta educativa para la ciudad de Buenos Aires. El presidente recibió a pioneras del fútbol femenino. Argentina lo remontó, igualó ante Sudáfrica y mantiene las chances en el Mundial Femenino. El Parlamento israelí aprobó una cláusula clave de la polémica reforma judicial de Netanyahu. ONU confirma que julio es el mes más cálido registrado y alerta que empezó la era de la ebullición. La transformación de ni una menos en las voces de sus protagonistas. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este martes por Victoria de Pablo. El 1 de agosto es el día de la Pachamama. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto 133 y reveló que trata del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, descendiente de la abuela de Plaza de Mayo, Nélida Navajas. Joven que se reencontrará con su familia después de 47 años de búsqueda. En la ciudad de Buenos Aires. Cuatro tratando de levantarlo y que realmente yo me tropecé y me había abandonado. Pobres, ellos sentaban que yo también los habíamos abandonado. Entonces, a pesar de lo duro que es, yo pienso que es lo mejor. Detenido, desaparecido, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Este encuentro es ese abrazo para toda la vida, que encontré un ser luminoso y que no vamos a tener, no vamos a acompañar y que yo sé que lo que pasa, lo que falta es mucho y es muy difícil porque nuestra historia es muy difícil, porque nuestra familia está llena de duelos y de luto que yo hice con mucho tiempo y esfuerzo y que bueno, él también en alguna manera va a tener que asimilar, asumir, pero nunca va a estar solo en esto. Fue hermoso, yo siempre pensé que bueno, que podía haber, que podía existir una persona parecida a nosotros, los busqué desde chico, en las miradas, en las plazas, y cuando lo vi dije, boludo, era perdón, era así, era verdad, existe eso. Y uno de los primeros comentarios que hicimos dice, uno siempre tiene que recordar, le importar, o sea, el resultado del ADN, pero hay gestos, hay cosas que son únicos y que cuando lo ves te lo reconoces inmediatamente, ¿no? Esto de hoy nos llena de alegría por la familia de que se trata, porque realmente es una familia muy luchadora políticamente y también en el arte y en otras dimensiones. Y se encuentra con hermanos, está enloquecido el hermano que tenemos nosotros diariamente en nuestra institución,
Lamentamos la ausencia de la abuela Nélida, porque ella era una gran luchadora. Hemos viajado por el mundo juntas, buscando apoyo, comprensión, adhesión. Y bueno, desde algún lugarcito del cielo estará disfrutando. Ya lo van a conocer, seguramente en fecha próxima él ya mostrará su carita. Pero para nosotros es más que el Premio Nobel de la Paz. Es muy importante. Todos aquellos de 40, 40 y tantos años que tienen dudas, que se acerquen a abuelas. Lo principal es que sepan su identidad, que sepan que no los abandonaron los padres. No puedo pensar en otra cosa que en Cristina, porque esta es un resultado del esfuerzo, de la fuerza de voluntad de Cristina. Porque ustedes se imaginan lo que es vivir 9 meses en un campo de concentración, en situación de embarazo, y mantenerlo y llegar a dar a luz a ese hijo, ¿no? Y finalmente hoy lo pude abrazar, pero bueno, él dice, es una persona muy agradable, muy tierna, muy, muy cariñosa, y él se dio cuenta hace 4 años de que no, de que había sido robado, de que estaba que había crecido en una familia que no era la suya, que no eran sus padres biológicos. El que lo roba, el que se apodera de él, era policía. Entonces, la visión que le daban del mundo, te imaginas que no era, no se hablaba de dictadura, ¿no? Así que bueno, no tenía ningún elemento. Pero a pesar de eso, él se da cuenta de que le están mintiendo, porque después lo encara a su apropiador y el tipo descaradamente le miente. Él se acercó, no, nadie lo encontró. Él se acercó y bueno, pero a pesar de eso fue muy dificultoso el tema y bueno, y él perseveró y te digo, si lo tenemos es porque él lo hizo todos los esfuerzos. Aparte se parece físicamente cuando yo tenía esa edad, así que ¿qué te voy a decir? No, es como recuperar un pedazo de mí mismo, ¿no? Docentes de Jujuy marcharon para exigir paritarias y rechazaron la contratación de precarizados. La Argentina y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron finalmente un acuerdo técnico para reformular el programa vigente y el país recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares. Una vez que el directorio del organismo multilateral lo apruebe formalmente. En un comunicado, el fondo expresó que las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel de personal sobre las revisiones quinta y sexta combinadas en el marco del acuerdo del servicio ampliado de fondos a 30 meses de Argentina. En minutos nada más, el fondo va a publicar el Staff Level Agreement, que es, digamos, de alguna manera la conclusión del trabajo técnico que el domingo tanto el fondo como nosotros habíamos anticipado y que de alguna manera nos permite recorrer esta segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad, así que para nosotros es una muy buena noticia, más allá de que tenemos que tener claro que un país esté permanentemente teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional sus políticas, renegociando su deuda, producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45 mil millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que eran en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos. No es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo. Básicamente lo que se define es un programa de objetivos y metas, de acumulación de reserva, de equilibrio en las cuentas públicas.
no es que hay que entregar absolutamente nada, sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reserva. En ese sentido, digamos, obviamente el hecho de bajar retenciones a las economías regionales a partir de septiembre es una medida saludada. En ese sentido, digamos, de alguna manera el hecho de tratar de administrar mejor lo que son las importaciones de bienes suntuarios, autos de lujo, y muchas compras que se realizan usando dólares de los argentinos que se necesitan para producir, también son parte de los objetivos y de las metas. Sí, sí, el programa es un programa que tiene dos momentos de desembolso, uno en agosto, la tercera semana, otro en noviembre, la primera semana. Así que seguramente el fondo en unos minutos anuncie el monto del desembolso. El precandidato a presidente por la Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a la militancia a decirles a los argentinos qué es lo que se juega en estas elecciones. Y consideró que hay un país de la producción, el trabajo y el progreso, y otro de la especulación. Al encabezar el acto en el Parque Industrial y Tecnológico de la ciudad bonaerense de Florencio Varela. Nuestra responsabilidad, si queremos construir un país en serio, no es promover la división desde la descalificación, desde la pelea, sino tratar de sumar a todos los sectores. Andrés decía, acá trabajamos juntos lo público y lo privado, están sumando. Acá trabajamos juntos los sectores industriales y los sectores agropecuarios, están sumando. Cuando tenemos la capacidad de sumar los argentinos, tenemos la capacidad de crecer. Sabemos que cometimos errores, sabemos que hay gente que esperaba más y más rápido de nosotros. Sabemos también que hubo errores propios y límites puestos por la deuda, la sequía, la guerra y la pandemia. Sabemos también que hay gente que finalmente desconfía de lo que puede hacer la política y el Estado. Sabemos que todas estas restricciones nos impidieron lograr una mejora en el ingreso de nuestros trabajadores. Y sabemos que esa es una deuda que en el próximo gobierno vamos a tener que pagar y que la tenemos que empezar a pagar desde ahora y no en el próximo gobierno. Estamos seguros que hay dos países, uno el de la producción, el trabajo y la educación de calidad como es en el que creemos nosotros, y otro el de la especulación financiera, el endeudamiento y la Argentina desindustrializada y con un proyecto de exportación de materia prima. El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que no hay que dejar ni un colectivo sin sistema de seguridad. Al recorrer el Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown, junto al diputado provincial y postulante a jefe comunal de ese distrito, Mariano Cascallares. Hay que tomarlo como ejemplo y no dejar ni un solo colectivo de la Argentina sin este sistema. Es la mejor forma de garantizar que la gente viaje segura y además que el laburante, que el colectivero viaje y labure tranquilo. El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que seguirá trabajando para que la provincia de Buenos Aires esté integrada de forma transversal. Al recorrer los avances de las obras de intervención que se llevan adelante sobre el camino de cintura Ruta Provincial 4 en Lomas de Zamora. Me emociona muchísimo ver los avances de una obra que le va a cambiar la vida a millones de personas. Porque es una obra que si uno junta los tramos, atraviesa varios municipios. Tenemos obviamente Loma de Zamora, tenemos Quilmes, tenemos Matanza. Si uno junta cada uno de esos municipios es una obra muy grande, es una de esas obras incómodas también para hacer,
porque interrumpe el flujo del tránsito y hay que tomar la determinación de hacerla, y la única forma de llevarla adelante era en conjunto con los intendentes de cada uno de los municipios. Tiene que ver con la conectividad, pero tiene que ver con la integración de nuestra provincia de Buenos Aires. Esto va a cambiar completamente el flujo de tránsito, va a cambiar la actividad, va a cambiar la vida. Y además, poder conectarse con facilidad con los municipios vecinos. Nosotros necesitamos que la provincia de Buenos Aires esté integrada de manera transversal, que uno pueda conectar cada uno de los municipios directamente y que se haga con la mejor capacidad, con la mejor tecnología, con la mejor calidad de obra. Nosotros estamos hoy en el conurbano, estamos hoy en Loma de Zamora, con una ruta provincial. Y la intervención es esta circunvalación que une muchísimos municipios, que potencia a esos municipios, intervenirla con una fuerte inversión de la provincia de Buenos Aires. Cuando pensamos en ruta, pensamos en el desarrollo de estas comunidades. Por eso es que esta obra contempla las colectoras, contempla todo lo que tiene que ver con los accesos a los comercios, porque acá hay un potencial muy grande de la provincia de Buenos Aires y mucho de ello funciona dentro de Loma de Zamora. Una obra absolutamente esperada, necesaria, de una envergadura histórica, que da conectividad a nuestro municipio con los municipios vecinos y fundamentalmente que está planificada de manera tal que durante muchísimos años no haya que tener otra intervención. Es una obra que soluciona el presente, pero que soluciona mucho tiempo del futuro. El precandidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Ciudad, Leandro Santoro, presentó hoy una propuesta educativa para el distrito que tendrá como ejes centrales la generación de 5.000 vacantes en 2024 y la construcción de 100 escuelas infantiles en 4 años, informaron fuentes partidarias. Es un desastre esto, porque una ciudad tan rica como Buenos Aires que falten 25.000 vacantes es realmente insólito. Porque hace 16 años que gobierna, no lo pudieron resolver. Hay que construir por lo menos 100 escuelas infantiles, y no hablo de jardines de infantes, no hablo de guarderías, hablo de escuelas infantiles que vinculen el sistema de cuidados al sistema educativo para garantizar que en la educación inicial, que es donde más falta hace, no haya ningún chico ni ninguna nena sin su vacante. Segundo lugar, hay que fortalecer los profesorados. Hay un problema enorme en la Ciudad de Buenos Aires, hay 1.800 horas libres por día en los profesorados porque hay un desincentivo a la carrera docente. Nosotros presentamos una ley para salir de la emergencia docente, la presentó la diputada Maru Bieli, que tiene instrumentos muy concretos para favorecer la formación docente y para incentivar la formación docente en áreas claves como matemática, física, etc. Venimos viendo cómo se decrece el presupuesto en educación en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2008 ya son 10 puntos los que se perdieron de presupuesto en educación, y esto trae consecuencias muy serias en relación a la calidad que tiene el sistema educativo, al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje por el que transitan cientos de miles de niños, adolescentes y adultos en la Ciudad de Buenos Aires. Y Leandro fue muy incisivo en trabajar en primer lugar con una propuesta que atienda el punto de partida, la puerta de entrada del sistema educativo, que es el nivel inicial. Por eso estamos en la puerta de donde tendría que haber un jardín, una escuela infantil, presentando el programa de construcción de 100 escuelas infantiles para los primeros 4 años de gobierno, para cubrir la enorme falencia de vacantes que tiene el nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires, que genera y reproduce desigualdades, condiciones de desigualdad. Quien puede accede al sistema privado, quien no puede no escolariza a sus hijos en los primeros años, y eso después termina trayendo consecuencias en los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los niños y de las niñas, así que hay que terminar con esa desigualdad invirtiendo en educación inicial. El segundo eje, además de la educación inicial, es el fortalecimiento de la formación docente, y eso implica necesariamente jerarquizar salarialmente y simbólicamente una profesión tan importante, garante de nuestro sistema educativo como es la docencia. Tenemos la firme convicción de priorizar la educación, de garantizar ese acceso en igualdad de condiciones para todos los niños y las niñas de la ciudad. Nuestro principal opositor, el que pretende ser continuidad de los gobiernos de los últimos 16 años, Jorge Macri, habla de la gente en situación de calle como un estorbo. Habla de que están en los cajeros automáticos utilizándolos de monoambientes. Ese no es el proyecto, por supuesto, que nos representa. Estamos en las antípodas y tiene que ser una prioridad abordar esta problemática, que es muy compleja, que requiere de una intervención realmente integral. Miren, el propio gobierno de la ciudad reconoce ahora que hay 3.500 personas viviendo en la calle y tiene lugares en los paradores para 2.500. Es decir, que ya con la política que viene llevando adelante no le alcanza ni para los propios números oficiales, que sabemos que están muy por debajo de la realidad.
Nosotros creemos que los paradores tienen que ser espacios humanizados, ¿no? Que no pueden ser los espacios que son hoy, en donde muchas veces quienes están en la calle eligen no ir porque terminan siendo más inseguros que la propia calle. Tenemos que abordar seriamente lo que sucede ahí, tenemos que generar esos espacios de mayor calidez y de mayor humanidad, y hay algunas propuestas que se vienen pensando, incluso algunas ya se han aplicado en Montevideo, en la ciudad de Nueva York, que tienen que ver con hogares convivenciales, ¿no? Con pensar hogares en comodato para viviendas, para estas familias que hoy están en situación de calle, que lo que necesitan es que el Estado les dé una respuesta, una escucha y una atención prioritaria. Es el fortalecimiento del sistema educativo. Uno sabe, lo decimos siempre, la Constitución, San Nicolás, que no tienen ninguna oferta pública de salas de 1, 2 y... Eso que en realidad hay un inconveniente que uno no ve, porque yo sé que en la gestión hay funcionarios que tienen buena voluntad, pero se encuentran con trabas burocráticas, administrativas o económicas que le impiden llevar adelante una solución como puede llegar a ser la construcción. El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a 4 de las jugadoras del primer seleccionado femenino argentino de fútbol en participar en un mundial. Pioneras que lucharon por años para lograr la profesionalización del deporte. Teresa Suárez, Marta Noemí Soler, María Angélica Cardoso y Gloria Argentina Betty García integraron el equipo que compitió en el segundo Campeonato Mundial de Fútbol Femenino México 1971, en el que participaron México, Argentina, Italia, Dinamarca, Inglaterra y Francia. Argentina remontó una desventaja de 2 goles y logró igualar ante Sudáfrica 2-2 en su segunda presentación por el Grupo G del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, y mantiene las chances de clasificarse para los octavos de final del certamen en un partido que se llevó a cabo en el estadio Forsyth Barr en la ciudad neozelandesa de Dunedin. Los tantos de Argentina fueron marcados por Sophie Brown y Romina Núñez. El Parlamento israelí aprobó una cláusula clave para la controvertida reforma judicial impulsada por la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu, que busca restringir las facultades de la Corte Suprema para pronunciarse sobre las medidas del gobierno, decisión que originó un inusual comunicado de crítica de parte del gobierno de Estados Unidos, que venía alertando que la iniciativa era, como mínimo, apresurada. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
advirtió que la era del calentamiento global ha terminado y ahora es el momento de la era de la ebullición global, tras confirmarse que julio fue el mes más cálido jamás registrado, según datos de la Organización Meteorológica Mundial y el Observatorio Europeo Copérnicus. La socióloga Agustina Rossi convirtió su tesis de maestría en Nunca seremos las mismas, un libro que da cuenta de cómo cambió la vida de las mujeres que participaron de la primera movilización de Ni Una Menos hace 8 años en las voces de sus protagonistas. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este martes 1 de agosto por Victoria de Paula. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este martes 1 de agosto. Cielo algo nublado por la madrugada, despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche. La temperatura mínima será de 16 grados y máxima de 27 grados. Por la presencia de un centro de baja presión atmosférica ubicado en el centro del país, los vientos predominantes serán del sector norte, rotando al mediodía al noreste y nuevamente al norte por la tarde y noche. La humedad del 78%, la presión atmosférica de 1016 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el miércoles se espera cielo algo nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Habrá descenso de temperatura con mínimas de 15 grados y máxima de 24 grados. Los vientos serán del sector noroeste, rotando por la tarde al sudoeste y al sudeste por la noche. La humedad del 76%, la presión atmosférica de 1014 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. El 1 de agosto es el día de la Pachamama. Cada 1 de agosto, las comunidades andinas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú se unen para celebrar el día de la Pachamama. Festejo en honor a la Madre Tierra o la Pacha, como se la denomina en aymara y quechua. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. Esta adoración de la madre tierra significa el agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo por los animales y la abundancia del suelo. Llegamos al fin de esta jornada. Que tengan todos un muy lindo martes, un muy buen fin del día. Les recordamos que estamos en redes sociales, acá en el Zócalo van a estar, nos pueden mandar saludos de cumpleaños, noticias de su barrio, de su comunidad, algo que nos quieran comunicar, algo que nos quieran contar. Nosotros con los editores evaluamos y las compartimos en Comarca TV o en TVC Cuatro Noticias, donde amerite. Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC Cuatro Noticias. El informativo diario de Comarca TV comprometido con la obra.